existen con esa canción. No, no, nada que ver, ¿no? ¿O hay otra? Usted me dijo, te voy a pasar un... Sí, lo que pasa es que tengo tantas cosas que hacer que... Obvio, o sea, pues. Está buscando una música, claro, para que yo, pues, salga. O sea, a ver. Esas cosas son, pues... Tinelli se prepara por hacer musicales, volvió a la televisión, usted debe ser admirador de él. Es un tipo que hace otro tipo de cosas, pero yo... O sea, lo que menos me importa es la música a mí. Bien, está bien. Entonces, está bien. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bueno. Aquí andamos, sobreviviendo. Pobre, ¿no? Sí. Además que ni siquiera va a tener jubilación. Debe ser complicado para usted, ¿no? No, ya tengo jubilación, ¿cómo que no? Ah, no, pero yo le preguntaba, ¿no? Sí, ¿por qué? No, no, porque digo, pobre, ¿no? Aquí ando pobre, dice usted. Sobreviviendo. Es que es malo quejarse. Sí, es verdad, es cierto. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿qué le cuesta decir? Sí. ¿O no? Está trabajando en un gran canal. Empecemos. Se supone que está cobrando, ¿no? Empecemos de nuevo. Pero entonces, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Pero excelente. Nunca me ha ido tan bien. Ya no sé qué hacer para que me vaya mal. Pero es verdad, va a tener un programa espectacular de tantas horas. Algo tiene que andar para que la cosa le vaya mejor, ¿no? Espero que sí. Bueno. Vamos al el tema de los... por fin apareció el VAR, lo pusieron. Anoche, faltando 5 minutos para las 9 de la noche, la revisión del VAR. Y eso es bueno. Vamos a revisar, lo hemos nosotros editado un poco para que no sea tan tedioso. ¿Cómo es esto de la revisión? A ver, expliquémosle a la gente, por ahí alguno que no está siguiendo la historia. Lo que pasa es que cuando faltaba hay una jugada complicada. Ya. Entonces, en determinado, por ejemplo, en posición adelantada, que viene con expulsión, qué sé yo, en goles o en penales, el árbitro tiene la posibilidad de ir a darle una vuelta al VAR y darse cuenta si lo que cobró está bien o si es que vale la pena rever la situación y cambiar de opinión. Perfecto. Hasta vamos ahí está ahora, ¿sí? Con el posible penal de Guavirá con Always Ready, ¿ya? Porque la gente de Guavirá reclamó mucho esta falta, argumentando que era tiro libre penal y que el árbitro no lo había cobrado y que en abierta parcialización con el equipo del alto no estaba. Por favor, ¿lo podemos ver? Sí, cuando quieran, la imagen. Ya, ahí está. Ahí está la jugada, fíjese. Es mejor ver el cuadrito superior derecha en relación a la gente que está mirando en su casa, de su televisor, señora, señor. Escuchemos al tipo del VAR, ¿ya? Inicio, Pepe. Todo limpio, dice, ok. Vamos, vamos. Atento a la disputa. Posible penal, posible penal. Quiero ver eso. Sigue el vivo. Estoy viendo el vivo. Sigue. Otro corto. Sigue el juego. ¿Otro ángulo? Sí, otro ángulo. Esa disputa. Sigue el vivo. ¡Profe, ahí va! ¡Tranquilo! Juan me avisa si quiere que detenga el juego. Quiero ver la disputa. Dale más atrás, más atrás. Cabeza, largala, largala. Sigue el vivo, no hay nada. Ya está arriba. ¡Se falta! Está arriba, parece. Toque, ¿no? Quiero ver. La de penal es una disputa nomás. Lo sujeto un poco, pero no. No es. Ok, dale. Confirmarle entonces. Confirmarle José, su decisión y dale fuerza para que no lo jodan. José. Dale fuerza para que no lo jodan, dice. José, ¿me escuchas? José, Carlos, ¿me escucha? José Cabo. José, ¿me escuchas? Te hablo de cabina. José, ¿me escuchas? Sí. ¿Qué viste en la disputa de dentro del área? Sí, que va el balón. Saca el balón. Ok. Disputan el balón. Okay. Bueno, ¿se da cuenta usted cómo lo condicionan al árbitro? Estos bellacos que están ahí sentados. Viste que hay disputa de balón dentro del área. ¿Qué opinas de la disputa del balón dentro del área? Es verdad que en un juego, cuando hay dos jugadores y una pelota de por medio, tiene que haber disputa. Entonces se supone si es leal o desleal. Allí, ¿qué es lo que pasa? Si usted se da cuenta de la jugada, entran los dos con un braceo. Hay un empujón del de Always Ready. Entonces, es más, hay un tropezón en la parte de abajo, en la extremidad inferior, que fácilmente era penal, ¿no? Y no esto lo cobra. Fue en el área de Always, por cierto, ¿no? Haga la aclaración. Ahí está. ¿Atacaba sí, a Guavirá? Guavirá, sí. El ahí penal se produce no la acción. Cobraron a Guavirá. Mira, fíjate, ahí está. Lo desplaza. Aunque lo desplace, aunque lo toque, le provoque un desequilibrio, eso es falta. Y falta dentro del área. Y el árbitro no la sancionó. No la sancionó, ¿por qué? Porque yo le estoy mostrando a usted el VAR, ¿cómo lo van condicionando al árbitro? ¿No? Disputa de balón. No puede, no es disputa de balón. Entonces el árbitro que está en la cancha, que no tiene la señal que están teniendo estos tipos, bueno, dice, si los otros dicen que fue disputa, vamos, claro. Disputa, ¿no? Claro. Y después se arma el lío, ahora, ¿no? Dime, Juan, la novedad aquí es fíjate, que... Fíjate, abajo se enganchó, lo engancha,
no sé si de adrede o no, abajo, la pierna. Sí, le toca, le toca, ¿eh? Le toca. Sí, 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 está clarísimo. ¿Eh? Ahí, ahí, le toca. Sí, es penal. Ahora, lo que, la novedad aquí es que ¿ya? se publican los audios, ¿no? Porque al recién. Principio... Recién, exactamente. Claro, lo que pasa es que el presidente sacó una combinatoria, señor Lugones, que si no publicaba los audios, pues se iba. Yo creo que se va igual. ¿Juan Carlos? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Juan Carlos Lugones? Él es el que controla el tema VAR, el tema arbitraje. No, es que, o sea, el señor Lugones tiene un cargo en la Federación Boliviana de Fútbol que ¿ya? tiene que ver con el tema de los árbitros. No está a cargo del comité de árbitros. Lo han puesto allí por encima del bien y del mal, ¿ya? ¿Ya? Para que vea básicamente proyectos de arbitraje, cursos y este tipo de cosas. Yo creo que lo menos que ha sido mejorar el arbitraje, ¿no? Hoy en día, seguimos igual. O sea, yo siempre he dicho, la gente dice, no, que los árbitros son unos sinvergüenzas, son unos vendidos, dice la gente. Pues yo le digo que no, ¿no? No son así. Lo que pasa es que estos tipos son, no saben que es distinto, son burros, ya, listo. Así es fácil. Burros, pero no corruptos, dijo una vez Walter Guiteras, refiriéndose a cierta institución Verde Olivo. ¿Te acuerdas, no, cuando lo dijo? No, no, yo de política yo prefiero no... no bien, no, no simplemente no, era una evocación. Burros, pero no corruptos. Guiteras, o sea, era no buen sabe. Tipo. ¿Perdón? Guiteras era buen tipo. Yo lo fui a buscar una vez porque tenía un problema un compañero de trabajo mío y se portó muy bien. Entonces ahí lo retrata bien. Porque hay algunos otros que los ponen en algún cargo y después no te saludan, ¿viste? No te contestan el teléfono. Entonces, sí. Ese tipo sin ser amigo, pues yo lo llamé una vez cuando era ministro y me recibió y me atendió y me lo solucionó el problema. Qué bien. Entonces yo tengo de él guardo una muy buena impresión. Seguro. Y de muchos otros. De otros no guardo esa impresión, ¿no? Son unos pobres diablos que... ahí está, pasó a la política y no son nadie, no existen ahora, ¿me entiendes? Eso es verdad, es lo mismo con el fútbol. Hay cada truán que aparece y después se va del fútbol y no lo conoce nadie, ¿no? No es cierto, sucede. No lo conoce absolutamente nadie. ¿Este es el único audio que se ha publicado? No, no, vamos con el gol de Oriente Petrolero en el Clásico. El gol de Oriente, porque para mí fue gol mal anulado. Vamos, por favor, señor director. Esto fue la revisión. Fíjese. ¿Qué pasó acá? Dale volumen. Cabeza. Posible fuera de juego, gol. Gol. Vamos al posible fuera de juego. Bueno. ¿Sanciona fuera de juego? Sanciona fuera de juego. Ya, para, no para, espera, 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 espera. Vamos espera, a tranquilo. Espera, dile. Punto de contacto. Stop. Espera. Sí. Ahí yo lo veo bien. Rubén, ¿qué opinas? No se olviden, ahora sí. ¿Sí? Sí, a ver. No, no, no. Ah, no. Se me equivocamos de este. Vamos, vamos con este. No, 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 hazle zoom. A ver, discúlpeme, ¿cómo es posible que te vas a equivocar y vas a enfocar el otro jugador que no estaba en la jugada? O sea, para que te vayas teniendo una idea de cómo son de neófitos estos tipos. Dale otra vez, por favor, ponle audio. Ahí dos receptores. Cabeza. Posible fuera de juego, gol. Gol. Vamos al posible fuera de juego. ¿Sanciona fuera de juego? Sanciona fuera de juego. Ya, para, no, para, no, espera, no, espera, 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 espera. Vamos a tranquilo. Espera, dile. Punto de contacto. Stop. Lo van condicionando. Pon el audio nomás. Lo van condicionando del árbitro, ¿no? Fuera de juego. No se olviden, ni siquiera saben ellos si fue o no. Dale. No, no, no. Se equivocamos de este. Vamos, vamos con este. No, no, no. Hazle zoom. Equivocaron de jugador. La azul, mira, está desconfigurada. Ahí está. Aquí viene el pie del defensor. ¿De nuevo entonces? Sí, la azul. Difícil, la azul, la roja está bien. A ver, el de Oriente está adelantado según esa jugada, ¿no? ¿Verdad? No, y eso que el pie, o sea, no está bien, qué sé yo, la raya bien puesta, ¿no? O sea, el Blumen lo habilita. Pero claro, lo está habilitando. Izquierda, ahí está. Ahí está. Ahí está. Izquierda. ¿Una más? Le puedes sacar un poquito, va. Ahí yo lo veo. Sí. Sí, perfecto. Fuera de juego. Me falta el otro lado. Otra vez, fuera de juego. Fuera de juego, confirmado. Fuera de juego, confirmado. Ahí está bien. Un poco más a la izquierda. Izquierda. Ahí, perfecto. Listo. ¿Ya está? Ya está. Sí, fácil. Fuera de juego, confirmado. Dilio. Otra vez. Dilio. Fuera de juego, confirmado. Ok. ¿Listo? Esa puede mandar. Guárdala. Guárdala esa. Está guardada, me dice, y yo la mando. Tiempo. 4 minutos. Dentro del área. Hay 2 receptores. Vamos a verla de nuevo, ya, para que la podamos ver. Cabeza, pero este es el jugador está habilitado. Vamos al posible fuera de juego.
¿Sanción afuera de juego? Sanción afuera de juego. Ya, para, no espera, 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 espera. Vamos espera, a tranquilo. Espera, dile. Punto de contacto. Stop. Y está en la parte superior derecha a la jugada. Ahí yo lo veo bien. Ahí es cuando se equivocan, ¿no? Y ponen otro. El de atrás, sí. Bueno. Ahí sí estaba adelantado. No, pero no interviene en la jugada. No, es que no está adelantado. Tampoco. No está adelantado. Hazle zoom. Porque ahí hay dos. Azul, mira, hay uno de claro, y hay otro. Claro, no exactamente. Toman la imagen de la segunda fila de jugadores, la digamos. Fila, sí. No de la primera. La azul. La azul, la roja está bien. Muy difícil, dicen. La roja está bien. O sea, se supone que para eso llevan un editor para que se los edite y se los muestre. Además, ellos tienen el código de arbitraje allí para determinar. La pelota sale y el jugador está habilitado. Ahí, izquierda, izquierda. Se demoraron 6 minutos en esto. Sí, se nota, ¿no? Está claro. Por eso se demora tanto, ¿no? Tanto nivel de detalle, pero al final igual, ¿no? Parece que... Ahora, yo te pregunto, la máquina... te determina en algún momento. ¿Te acuerdas del Televín cuando se inventaron en Argentina el Televín, ¿no? El Televín, que sí. El mismo Televín te avisaba y te decía offside, te decía, sí. ¿No? O habilitado. Este bicho te dice eso, te no, pone no, o es no, ya no, la interpretación de, no, no, de es la de interpretación, los lo dejan. Interpretación. Entonces ahí ya no estamos mal. Porque si fuera una máquina, no pasa nada. No falla la máquina. Esa puede mandar. ¿Eh? Guárdala. Guárdala esa. Está guardada, me dice, yo la mando. Tiempo. 4 minutos. Tremendo. Ahí está, eso le quería yo mostrar. Allí, lamentablemente, tú ves que cuando está involucrado el hombre y hay un sentimiento de por medio, yo no entiendo si son estos de qué equipo son o no. Pero el gol para mí es lícito. El jugador sale, el jugador está en buena posición, le gana la espalda, cabecea y es gol. No sé si tú tienes la misma impresión. Cuando escuchas el audio del VAR es otra cosa. Que cuando solo ves, porque escuchas lo que hablan, te van lo que condicionan, lo que dicen, van sí. Preparando un poco la para que al juez lo incluso le dice ahí, no sé qué le dice, díselo bien porque para que no lo sí. Joda, una sí, cosa así, sí, ¿no? Sí. Aguantalo, esperá, sí. Que lo estamos revisando, que es muy fino, sí. Pero es posición adelantada, o sea, si lo están revisando, no pueden emitir un juicio si eso no es posición adelantada. Es ¿no? Verdad, es verdad. Entonces, yo creo que esto va a mejorar, ¿no? Los arbitrajes. ¿Sí? Pero va a desnudar también las deficiencias que tienen nuestros árbitros a la hora de aplicar el reglamento de forma decente. Ese es el gran problema. Porque yo creo que a nuestros árbitros, aparte que hay gordos, qué sé yo, que no están físicamente aptos, uh-huh. Que no pasan las pruebas, hay 4 o 5. Y después, eso se lo critica a Lugones, que él maneja todo ese tipo de cosas. En el VAR hicieron exámenes. Ya. Hay 6 que no aprobaron. Y 6 fueron a desquite. ¿Te puedes dar cuenta? O sea, ¿cómo puede haber desquite? ¿No? O sea, el que es bruto, bruto nomás. Pues, de esto se gana la vida. ¿Cómo no se van a saber la lección? ¿No? Entonces, y después entraron 3 que nadie sabe si el desquite fue bueno o fue malo. ¿Por qué? Porque no hay más árbitros. Bueno, ahora ha cambiado el comité de árbitros y hay otras personas, ¿no?, que han ingresado. Pero esa es la dificultad. Eso va a desnudar los errores de concepto que tienen nuestros árbitros. No son todos. De acuerdo. El hecho de esto que se está generando, por ejemplo, con el uh-huh. Tema de la posibilidad de que accedas al audio, ¿tú crees que termine haciendo que ya no circulen los audios, que los corten o no podrían hacerlo? No, es un tema de transparencia. Es un tema de transparencia. Claro, o sea, si pudiéramos saber las conversaciones de las licitaciones sería fantástico, pues ¿no? Pues ni que te cuento, un VAR ahí sería espectacular. Entonces, ¿no? Sí. Porque ahí, ¿cómo van condicionando, digamos, las licitaciones para que las gane el traje, el terno hecho a medida, ¿no? Claro. Es lo mismo, que si yo llaman a concurso de méritos, ¿no? Uh-huh. Y resulta que todos tienen la misma cosa, pero abajo dice haber hecho un curso en la universidad de qué sé yo, de Nueva Zelanda, sobre la implementación de la dificultad de mover la pierna izquierda más rápido que la derecha. Claro. Uno solo hizo eso. Y se entra. Claro. Entonces, está claro, está claro. Interesante, buenísimo. No. Y ahora, lo último, ya me voy. El tema este de la tabla de posiciones. O sea, Oriente la está pasando muy mal. Sí, complicado. Vamos a la tabla, por favor. Yo prefiero partir por de abajo para arriba, ¿ya? Si fueran tan amables. Pueden quitar un ratito el scroll, ¿no? Para poder ver la tabla completa. 11 grados. Está fresco, ¿no? Bueno, mira, Universitario de Vinto. Nadie se hace ilusiona con este equipo. Yo creo que es... uno de los que, a pesar de que la tabla general, la U de Sucre, es el equipo que tiene menos puntos. Pero eso demuestra, bueno, aquí es un tema de presupuesto con Universitario de Vinto. Está último en la tabla de posiciones. Uh-huh. No han sabido darle
El año pasado tenían, el semestre pasado tenían un buen técnico. Yo entiendo que era buen técnico. Yo no sé por qué lo cambiaron. La U de Sucre, la universidad, el vicerrector, que es Peter, bueno, ¿cómo se llama? Peter lo trajo a Cerrudo de técnico, que fue el que lo subió a primera división. El equipo andaba bien. Perdió, o sea, en cinco fechas sacó un punto. Pero bueno, jugó contra Oriente, jugó contra Strong, jugó con Bolívar, gente de poderío futbolístico que, en el cual usted se da cuenta con quién tiene chance o con quién no tiene chance. Y ahí entonces, lo echan. Lo echaron. A Cerrudo lo echan. A Cerrudo lo echan. Cerrudo cobraba $2,500 mensuales. Ese es el sueldo del técnico que tenía. Cuando hacen el equipo, yo me entero que, ¿cómo está el equipo? Entonces lo llamo por teléfono, le pregunto, Cerrudo, ¿por qué es que tú aceptas que te lo contraten? Yo digo, el Vaginho Pratus, ¿se acuerda del brasileño este que comenzó allí, ha dado vueltas por todo lado? Y resulta que lo vuelven a contratar con 40 años. ¿Ah? ¿Cómo se llama este? A ver, que me ayude. El brasileño. Resulta que el brasileño lo contratan por un sueldo, dice 1.500, $1,800. Pero es como que le estén dando una pensión de invalidez, ¿no? Pero un tipo que ha estado lesionado, que se le acaban los víveres. ¿Chelo Gómez? Chelo Gómez, gracias. Marcelo Gómez. Decirle que sea más rápido, porque con esa respuesta parece defensor del Tigre, hermano. Pasan por arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que ese jugador no debieron haberlo contratado. Y ahí, seis jugadores más. ¿Por qué no? Que era amigo del decano, que era amigo del otro y lo demás. Uh-huh. Entonces, resulta que allí se echan a perder una cantidad de recursos que pudieron haber servido para haber traído dos jugadores de jerarquía. Correcto. Entonces yo le pregunto, ¿y por qué has aceptado? Es que si no acepto, no me lo firman el contrato. Me quedo sin trabajo. El contrato que le hacen a él dice que si en un plazo de tres partidos no saca puntos, se va. Y no hay que cobro de contrato total, de que absolutamente... Así es como tratan a los profesionales bolivianos. Y él termina firmando, obviamente. No tenía más alternativa, aparentemente. A veces la vida hay que... De acuerdo. Entonces lo echan y lo traen a Romero. Lo traen a Romero, que ya tenía el antecedente. Que había hecho descender al equipo. Jugó 9 partidos, ganó 1, empató creo que 2 y 7 perdió. ¿Cuánto le pagan a Romero? ¿Tienes idea? Dicen que vino por 500 menos, pero yo no creo que haya venido por 500 menos. Bueno, pero ahora con la crisis de 320 de pesos el dólar, ¿cómo? Cualquiera viene aquí con $2,000, es multimillonario, ¿no? Se viene del frente. Cierto. Entonces, eso es. Pero él, ahí es donde está, trae 2 jugadores o 3 y los ponen. Cosa que con Cerrudo no le aceptaron. Ahora se va el técnico y ya provoca una crisis, ¿no? No se sabe quién va a ser. El flaco Illanes, dice, ¿no? Villegas. Pero, o sea, la misma mediocridad de siempre, ¿no? Yo no entiendo por qué, por ejemplo, Illanes se fue de 10 Strongest. Pues mal no le iba. Es un enigma, ¿no? No, le cayó mal algo a la viuda y por eso tuvo que ir. Qué increíble. ¿Volvemos a la tabla? ¿Sí? Ya, vamos. Hemos hablado de los que están comprometidos en el fondo. Guavirá, sí, por favor, fondo. A la siguiente hoja, por favor. Ahí está. Ya. Tomayapo, equipo de bajo presupuesto, ahí está. El que me preocupa a mí es Nacional, porque Nacional había hecho un equipo interesante, pero al técnico se le olvidó de contratar un buen arquero. El arquero, los arqueros le han jugado una mala pasada a este equipo de Tomayapo durante este tiempo. A Nacional. Sí. Ya está. Y lo que más me preocupa a mí es Oriente Petrolero. Tremendo, ¿no? Sí, Oriente Petrolero, imagínese, está con 5 puntos. Hoy va a jugar con Guavirá. 4 puntos. Con 4, perdón. 5 partidos, sí. 4 puntos. Sí. Hoy va a jugar con Guavirá. Así es. Y Guavirá está jugando bien. Es un equipo que, Soria, que lo ha hecho físicamente. Entonces es un equipo que aprieta arriba, que no te deja jugar. ¿Qué le falta a Oriente? ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué le falta a Oriente? Porque tiene jugadores, parece, tiene un buen técnico. Yo no sé si Sánchez es buen técnico o no. Yo creo que es muy torpe. Muy ensimismado, muy creído, muy convencido, vive en una burbuja y tiene alcahuete que le dicen, sí, eso es lo máximo. Entonces no modifica muchas cosas. Entonces es muy llevado la idea. Lo llevaron a Henry Vaca, sí. La gran figura, pero Henry andaba por Cotoca, en los circos y en los boliches, pues no ha jugado, porque supuestamente está lesionado. Un tipo que no entrena se lesiona más rápido, ¿no? Seguro. Ya. ¿Y cuál es el problema en Oriente? La brecha del futbolista nacional... Y del extranjero.
en términos de ingresos económicos. Por ejemplo, hay un volante central rojo que podría venir a Bolívar, dicen, no me consta, a pesar de que Bolívar no tiene volante central, gana $2,000. Pidió que le aumenten a 5. Y dijeron que no. Uh-huh. A 7 quería. Entonces le han ofrecido 3,500, creo. El tipo no quiere firmar porque va a ser libre ahora el 31 de diciembre. Es más, FIFA autoriza que él pueda firmar ya un vínculo con cualquiera. Ya, hasta 6 meses de que se le acabe. Antes del vencimiento. Ya. Entonces, ese es el problema. Por ejemplo... Pero, por ejemplo, tú comparas ese Rojas que dices, que está que no le quieren dar ni 3.500, sí, o le ofrecen 3.500, sí, y otro, por ejemplo, ¿quién? Dorrego, por ejemplo. ¿Cuántos lleva Dorrego? Dorrego creo que gana 7.500, uruguayo. Uh-huh. Yo no veo la diferencia. Uh-huh. Que Dorrego hace goles, sí, pero de penal, o de tiro libre. Uh-huh. ¿Ya? El otro, su figura, dicen que gana 12, a pesar de que dicen que en Oriente no se gana más de 10. Pero que el goleador que tienen gana $12,000. Entonces lo han llevado a Henry, ese es el otro problema. Ganaba 15.000 en 10 trongues. ¿Cuánto estará ganando en Oriente? Algo por ahí, seguramente. No creo. Yo no creo que sea tan imbécil que deje de ganar 15 aquí para irse a ganar 10 allá. Digamos, por mucho que te guste el pueblo. Claro, no mucho menos de 15, ¿no? ¿Sí? Seguro que no mucho menos de 15, ¿no? Entonces, allí, ese es el problema que hay ahorita en Oriente. La brecha, uh-huh, del jugador extranjero con el jugador nacional. Los jugadores nacionales se no indisponen, ganan, obviamente, con eso. Pero lógico. A ver, ¿cómo no? Los dos hacemos lo mismo. Y usted gana 50. Claro. Y claro, a mí me pagan 10. No, entonces, obvio. Está claro. No puede. Está claro. A ver, que no le paguen tanto, ¿no? Sí. O sea, que le suban a los otros. Ese es el gran problema que tiene. Y Raldes no lo sabe arreglar. Y Raldes está ensimismado en un proyecto que tiene con Favol y con Sánchez, del cual es Sánchez. Ellos creen que ellos pueden ser, o sea, Raldes cree que él puede ser presidente de la federación. Y este es un proyecto supuesto que va a desembocar en la Federación Boliviana de Fútbol. Dios me libre, si esto se hace en cargo de la federación, mamma mía. Si con esto no vamos a la Copa del Mundo, con eso no vamos ni a la Copa Melba, ¿no? ¿No? Entonces, ese es el inconveniente que hay ahora. De acuerdo. Entonces, aparece Galarza, aparecen estos y son los que enturbian, ¿no? Después, anteriores gestiones, este jugaba con Vitamina, y Vitamina lo trajeron de Chile, el mismo representante cuando futbolista, le trajo los futbolistas que eran de Vitamina, que habían estado en Everton, unos chilenos que son más malos que pegarle a la madre en defensa propia, vinieron al club, se fueron después con la pandemia. O sea, hay muchas cosas que no terminan de ser claras. Mientras tanto eso ocurra, yo creo que Oriente va a seguir padeciendo, ¿no? Seguro. ¿Quieres seguir viendo un poquito la tabla o ahí la dejamos? No. Lo de arriba, la preocupación. ¿Qué más? A ver, mostrarlo lo de arriba. Pero digo, en este minuto está descendiendo la U de Sucre, ¿no? Por el tema de los promedios. Sí, por el tema de los promedios. Sí, por la tabla acumulada. Universitario tendría que jugar en directo. A eso voy yo. No podemos tener 16 equipos mediocres en un torneo boliviano. Uh-huh. Debemos tener 12 equipos. Pero por el tema del voto, por el tema de acá, obvio, no han estado haciendo. Pero aquí tienen que haber descenso 4, tienen que desaparecer 4, seguro, porque no tienen capacidad económica. Mira, ahí están en la punta. Bolívar está puntero, perdón, Always Ready, sí, está puntero con 13 puntos. Bolívar arrimó anoche con lo de anoche. Tiene 12. Real Santa Cruz, hay que ver hasta dónde llega, ¿no? Tiene una buena parada frente a Nacional Potosí. Enseguida revisamos la fecha mientras hacemos la polla, ¿te parece? Pero yo te digo una cosa, yo no creo que es Real de más de esto. O sea, son, qué sé yo, cuando vos estás por morirte... Como dicen, son chuluminarias. Tenés generalmente... el enfermo antes de morirse tiene... se pone pico, muy bien. Un pico, ¿no?, de euforia, ¿no? Ya, y se pone bien. ¿Tú crees y después, que Real está más o menos en eso? Más o menos, yo creo que está en eso. ¿Y el Tigre? Bueno, 10 trongues, ahí está. Tiene que ganarle al Always el miércoles, gana y ganarle al Bolívar para acomodarse bien allá, ¿no? No, le puede ganar a Always para hacer 12, ¿ya? Y después tendrá que jugar el clásico, ¿no? Porque además tiene pendiente con Bilster, ¿no? Tiene un partido menos el Tigre, eso hay que anotar. Por eso hace 12. Suponiendo que le gana a Always, hace 12. Sí. ¿Cierto? Sí. Y que quedaría con Bolívar con la misma cantidad de partidos. Entonces el clásico del domingo tendría una connotación para ver quién va a ser el puntero. Claro, si Orwell le gana el miércoles, cosa que es probable, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Cosa que es probable,
Entonces ya estaría más o menos. Y Royal Party, que es un equipo que se maneja allí, tiene 300 amigos que van al estadio a verlo. Entonces es un equipo que no genera ni siquiera infamia, para, ¿no? Porque como lo maneja el dueño, claro, entonces no le interesa a nadie, ¿no? Claro, si gana, si pierde. O sea, ser técnico de Royal Party es lo mejor del mundo. No te molesta a nadie. Si perdés, no ganás. Con tal de que tengas un premio. A ver, seguro. Dígame usted. Tenemos, por favor, la fecha 6, compañeros. Rápidamente la vamos a poner en pantalla para que recordemos y repasemos y además armemos nuestra polla. Sí, fecha 6 inicia hoy 18:15. Nacional Potosí enfrentando a Real Santa Cruz. ¿El Deportivo se va por local, empate o visita? Yo creo que debe ganar local, ¿no? El local. ¿Nosotros, compañeros? Local, empate o visita. Nacional Potosí, Real Santa Cruz. ¿Ah? ¿Local? Empate. ¿Empate? Ya, por mayoría, empate. Hay democracia. Empate, ¿no? Sí. Oriente Petrolero, Guavirá, atención con esto. Se juega a las 20:30 hoy, esta noche. Sí, es muy complicado. Va a estar ahí Silvestre en el estadio brindándonos minuto a minuto. Buenísimo. Y después enganchamos nosotros con la radio, ¿no? Ya. Yo creo que un empate. Un empate. ¿Nosotros? ¿Local? ¿Un empate? Ok, empate entonces. No, pero allá el señor de... Usted de Camiri, ¿no? No, usted... no, él es de Bilster. Él es de Bilster. Hoy tiene derecho a guardar silencio. Nada más que eso. Real Tromayapo... Pensé que el señor era de Camiri. No, Real Tromayapo... de Cochabamba. ¿Cómo se mimetiza? ¿Se da cuenta? ¿No? ¿Se da cuenta? Real Tromayapo, U de Vinto. Los dos son malos, debe ganar local. Local. ¿Nosotros? Local también, sí, local, obviamente. U de Sucre, Royal Party, ojo con eso. Royal tiene mejor equipo. Debería ganar Royal Party. ¿Visita? Visita. Visita. ¿Nosotros? ¿Visita? Visita, bueno. ¿Viste cómo los condiciona, sí, como lo del bar? Sí, tremendo. Strongest Always, aquí quiero verlos. Aquí quiero a ver, verlos. Primero, preguntarles a ellos. Pues. Strongest, a ver, ¿por dónde vamos nosotros? Strongest Always. Paso por la verga del tigre. ¿Tigre? ¿Tú? Always, ¿tú? Yo, nada. Tú dirimes, pues. No, dirimes. Tenemos un empate. Por Always. Always. Bueno, vamos por Always, pues, obviamente. La pero primera, claro, entonces... Tiene que votar por Always y aquí está su jefe. Pone visitante. Listo, vamos. ¿El Deportivo? ¿Y yo tengo que ser chupa con usted? ¿Qué vas a poner? No, pues, Always, hermano. Always. ¿Qué pasa? Claro. Always. Bien. Después charlamos de incrementos salariales y esas cosas. ¿A usted el que paga, entonces? Atención, Bolívar Palma... Siguiente página, por favor. Bolívar Palmaflor. Esto ya es el jueves. Bolívar el jueves. Palmaflor a las 3 de la tarde. Bolívar, no, obviamente. Más fácil la tabla el 1. Sí, Bolívar, los dos. Espera. Yo le voy a poner empate. ¿Empate a Bolívar Palmaflor? Sí. ¿En serio? En serio. Ok, entonces estamos poniendo empate. Bien. Blooming Bilster, ¿qué partido? Jueves 19:30. Debe ganar Blooming. Blooming. ¿Ustedes qué dicen? Ah, usted es Wistermanista, ¿no? ¿Tú qué dices? ¿Blooming o Wilster? Blooming. Blooming. Yo también me voy por Blooming. Lo siento, Diego. Blooming, local. Cierran Aurora e Independiente. A ver. Aurora Independiente. ¿Nosotros Independiente? No sé. Sí, Independiente. Ok, nos vamos a jugar, Independiente. Ya, yo creo que gana Aurora. Aurora, local. O está obligado a ganar Aurora, está muy, muy, perfecto, muy mal. Perfecto, ¿no? Muy bien, ahí está. Empezaremos a vernos las caras mañana, ¿sí? Así cuando es. Ya tengamos los primeros resultados. Le aviso que aquí me acaba de llegar el parte médico de Oriente. Sí. Cristian Árabe sufrió un trauma directo en la rodilla derecha con fractura del polo inferior de la rótula. Caramba. En el partido, sometido a cirugía. Qué terrible. ¿Qué no juega más. Árabe. Claro, se lo no más hasta Always. Diciembre. Se lo llevaron de Always. ¿Se acuerda que hablamos? Que Oriente, ¿cómo jugaba siempre Oriente? Tuvo siempre un puntero. Jugaba Ramírez. Correcto. Siempre tuvo, después tuvo Rebelí, ¿se acuerda? Rebelí, el brasileño. Claro, ¿cómo no? Pero siempre tenía un puntero que centro para. Yo pa me todos acuerdo los desde 9. Arturo Saucedo Landa, me acuerdo, del Oriente Petrolero. Sí, ese era un fenómeno. Tremendo. Cambacaro. Tremendo. Cambacaro le decían. Cambacaro. Ah, porque él decía que era muy caro para este mercado. Ah, mira. Una vez le habló el Flamengo, cobró 120 mil dólares, dicen, Oriente por el pase. ¿Llegó a jugar en Flamengo? No. Era caro en ese rato, 120 mil dólares para Flamengo, imagínate. Claro, nada, pues una locura. Yo lo vi aquí en el 77, claro, en Tembladera. En la eliminatoria, ahí jugó en la selección contra... No, y después yo lo vi jugar aquí cuando vino por Oriente, en Tembladera. El Cambacaro jugaba un tiempo.
Poesía que se sofocaba. Hay de todo en la vida. Pero era un genio. Sí, muy buen jugador. Muy buen jugador. Y después que hacía el gol, tú lo veías así con la pierna. Y dije, ¿qué está haciendo? Estaba borrando la jugada porque no se la copian. Qué bueno que estuvo. Está buena esa. Estaba buena. Estaba buena. Entonces, su hijo salió futbolísticamente apto. Muy buen jugador. ¿Sí? Pero pecho frío. ¿Cuál era, pues, el hijo? Mauricio Saucedo. Ah, el hijo de Saucedo. Es hijo de Saucedo Landa. Claro. Mira. Él me fue a buscar a mi casa un par de veces, Saucedo, para que yo hable con Cuellar. ¿Se acuerda que era jugador de Iberoamericana? Cuellar. ¿Cómo no se va a acordar? El presidente Bolívar. Ah, Mauro. Claro, claro. Cómo no, por supuesto. Entonces, ¿pero por qué dices Iberoamericana? ¿Qué tenía que ver Cuellar con Iberoamericana? Y que era el dueño también. Pregunto. Era el dueño también. ¿Ah? Y era el dueño también. Ah, verdad. Pero escondieron eso, ¿no? No, sí, todo el mundo sabía, porque jugaba allí y después los traían para acá. Sí, pero además siempre le ganaba el Bolívar al Ibero. Eran seis puntos de cajón. Seis puntos que tenía. Y de vuelta, entonces, ¿no?, jugaban, y este vino, después estuvo en Bolívar, y no lo dejaba salir Bolívar. Entonces vino su padre. Y yo una vez creé las cosas. Por favor, mirá que mi pobre hijo no puede jugar al fútbol, me dijo. ¿Y qué quieres que hagamos? Le dije. Llamalo a Mauro, me dice, y decirle que le dé el pase. Está bien. Yo sentí uno, pelotudo. Está prohibido decir esa palabra por la señora. A las 10:41. Sí. Entonces, yo voy y hablo con Mauro. Mauro me dice, no, pero bueno, haz un favor. Le dije, ¿qué te molesta si el tipo no juega? Finalmente me dice que sí. El tipo hizo un contrato de guita, estuvo en Oriente, en Blooming. Mira, nunca más hablo por nadie yo. Y después me llamó Mauro, ¿viste? ¿Cuánto te tocó? ¿Qué te qué tocó? Barro. Qué barro. Por hacer favor, por eso yo no le hago favor a nadie. Ni me meto con dirigentes de fútbol, ni me meto con, qué sé yo, con futbolistas, porque es muy complicado. Tú a veces vas, pides un favor para alguien y después te lo cobran a uno. A veces sin necesidad. Seguro que sí. ¿No? ¿Quién va a ganar el Mundial de Fútbol? Yo sé que no te quite el sueño, pero ¿quién crees que va a ser el campeón mundial? Ni idea. Argentina, dicen aquí. Esto es pro argentino, pues. Sí. Que se vayan a vivir allá con la devaluación a ver cómo les va. ¿No? ¿Y usted quién cree? Me gustaría que fuera Argentina. ¿Por qué? Honestamente. Porque tengo un corazoncito que me gusta Argentina. Porque lo tuvieron allá hasta un tiempo ahora. Sí, entre otras cosas. ¿Ah? Entre eso, otras cosas. ¿No? Sí, 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 sí. Ah, ya. Sí, me gustaría. Pero Brasil es fuerte, tiene chances también, yo creo. Sí. Y del otro lado, pues obviamente, Francia, ¿no? Francia, hay que ver. Bélgica, Francia, dicen muchos. Inglaterra. Inglaterra, no, no pasa nada, Inglaterra. Alemania. Alemania. Alemania siempre que está. Es una máquina, ¿no? Es Italia, una pena que no fue, ¿no? Una pena, sí. Y va cada equipo, tú ves ahí las. Los bueno, únicos que no. nos vamos somos nosotros. Sí. Entonces usted me dice, vamos a ir al Mundial. ¿Para qué voy a ir al Mundial? Voy a andar persiguiendo hombres ajenos. ¿Sabes cómo? Pero claro, ¿sabes cómo le dicen a esos? ¿Sí? Un mensajito para usted. A ver, dale. Para el Pop, ¿qué hijo de Pascual? ¿De dónde nace eso? ¿Qué significa? Cecilia Martínez te manda el mensaje. ¿Qué es hijo de Pascuala? Resulta que... Es HDP, en realidad. Claro. ¿No? O sea, ¿qué es lo que sucede? A algunos... Generalmente en todas hay algún lío, va el HDP. Y está mi foto, ¿me entiendes? En Cochabamba... Sí, el otro día lo vi. Sí, sí, en sí. En la sede del Bilster, colgado. En Bilster, más que yo no tengo nada que ver. De los claro. muertos esos que no tienen un mango para pagar sus deudas y voy a estar metido yo ahí. ¿Y? Entonces, igual, cada vez que hay un problema, nosotros salimos, ¿ya? Y damos nuestro punto de vista, entonces generalmente está. Entonces, yo un día lo vi y dije, bueno, esto hay que sacarle provecho. HDP, hijo de... Mi madre se llama Pascuala. Ah, ahí está, ahí está. Y yo me llamo Juan Pascual. Ah, Pascual. Sí, por Mira. Eso se los enchufo igual, ¿me entiende? Juan Pascual Pastén Peñafiel me llamo yo. Entonces... ¿Por qué? Porque yo me parí en la casa de mi abuela, mi madre casi se muere, entonces a mi abuela se le ocurrió que yo debía llamarme Pascual por si mi madre se moría, ¿me entiendes? Mi madre no se murió, se murió después, luego, no tuvimos la dicha de tenerla tanto tiempo, y bueno, quedó
Pascual. Entonces yo por eso lo puse HDP, o sea, hijo de Pascual. Y tenemos otra más que es los hijos de la Pascual. O sea, mi pobre madre, a mis 68 que voy a cumplir ahora, me sigue dando que comer. Bien, está bien. No se olvida de mí. Entonces yo sé que donde está siempre me va a colaborar. Seguro que sí. Entonces, eso es lo mejor. Bueno, Juan. ¿Y a usted cómo le ponen? No lo puedo. ¿Cuándo vamos a mostrar al aire los comentarios? Anímese, hombre. Cuando quieran. Pero ya puede, no depende de mí, depende de ¿pero qué de comentarios? No sé. Todos. No que, o sea, esto, ¿sabes qué pasa? Esto me los escriben. Por ejemplo, en la radio, sí, nosotros tenemos hasta 1.500 comentarios por ya programa. Ajá, por igual, programa. Por programa. Igual la televisión, hemos llegado a tener aquí 3.000 comentarios. ¿Por entonces, programa? Por programa, en una hora. Pero ¿y si nos ponemos a leer 3.000 mensajes, no acabamos nunca? No falta. Usted elige que donde lo elogia. No. Yo contesto. Tus ojos celestes. Los ojos, cuando me dicen sí que soy un fenómeno, un genio, sí, que soy guapo, que soy simpático, yo ya sé. Claro. Entonces no necesito reafirmar, ni me van a reafirmar a mí. No, está claro. Entonces, lo que cuando la gente dice cosas que no corresponden, pues yo le respondo. ¿Para qué? Porque ese tipo está desinformado y a ese hay que responderme. Claro. Ahora, mira, tú tienes 3.000 mensajes por programa, sí, ¿no? Nosotros aquí tenemos 3. ¿Cuántos llegan acá? 3, 4 mensajes, o sea, toda la mañana. 2 de ellos de mis tías, digamos, que me mandan ahí. Pero hay que hacer algo, pues, para que la gente lo mensajee. No, vos tenés más, no tengas el mártir aquí. Pero no, me están escondiendo las cartas acá los chicos. A no ser que usted les haya dado orden que las escondan. ¿Quién le avisó que yo di esa orden? ¿Cómo se enteró? Pero es bueno, ¿sabes? Porque la gente a veces está equivocada, sí, en muchas cosas. Y la gente escribe pensando que tiene la razón. Y si tú le puedes responder, pues es mejor. Sí, es vamos a crear cosas. Por ejemplo, yo hablo algo, valoro algo que se ha hecho en el anterior gobierno y me dan con un fierro. Obviamente, seguro. Me imagino. Pero al final, la gente termina entendiendo del por qué uno valora ciertas cosas. Y también, por supuesto, no está de acuerdo con otras. Sí. Porque yo no puedo estar de acuerdo con todo. No, por supuesto. Está claro. Pero sí tengo derecho a tener una posición en la vida. Sin duda. Entonces, vamos a abrir. Allá, abran los mensajes, chicos. Entonces, que venga lo que Dios quiera. Claro. Si entonces, es que llegan algunos claro, mensajes. No. No llegan para, mensajes. Yo creo que no pasa. Entonces, dale. Porque es bueno siempre. La gente se imagina, imagina cosas. Mira el tipo de mensajes que nos llegan. A ver, vamos a ver. Tío Pastén. Ya. Creo que Crespo se sentó ahí donde estás. Cuidado, entres en déficit y hagas malos negocios después de esto. Dios te libre de esas nefastas vibras. ¿Qué negocio puedo hacer yo? A ver, te pregunto. No sé, Pia, porque creo que estuvo aquí el ilegal, ¿no? Y yo le voy a decir por qué es ilegal. A ver. La señora Salinas comete el error de su vida de mandarse mudar y dejar el club. Por supuestamente que ya estaba enferma. Y dejarlo en manos de este tipo. Le correspondía a la señora Palenque, pero no tuvo, qué sé yo, la fuerza o las ganas de hacerse cargo de la institución. Entonces, por descarte, le toca a este tipo. Le dejaron 3 millones de dólares, 2.500.000 le dejaron, porque se pagaron 500.000 de una plata que se le debía a la federación. ¿No está así? Ok. Al tener estos 2.500.000, él parte con esa plata. Su mandato era hasta el 21 de noviembre. Hasta allí era. ¿De qué año? Del año pasado. Del 21. Ahí vencía el mandato de la señora. Y por supuesto el de él. Porque la señora le habían elegido presidente y ella vino con la runflada. Yo le pregunto, ¿había un poder que se lo da de administración del club a quien es elegido? Ese poder fue traspasado a él hasta el 21 de noviembre. El 21 de noviembre dejó de tener validez ese poder. Dígame, ¿cómo es que logró ampliar el poder y se sigue quedando y no se quiere ir? Él esta mañana exhibió un documento, no. ¿Pero por qué no le dejó fotocopia? Pues si lo bueno de esto, ¿sabes qué? Aquí está el poder gringo, se lo dejo. Véalo, para darle una mirada. Era un documento donde aparecían firmando muchos de los que hoy lo cuestionan, ¿no? El señor Crespo. Claro, pero y él decía, ellos son los que han avalado y que hemos llegado a esta situación, que desemboca en las elecciones de este sábado, ¿no? Él lo planteó en esa manera. Vino su abogado, explicaron, etc. Igual, ¿no? El abogado siempre, yo puedo asesinar a 15 personas y mi abogado va a decir que soy inocente. No hay problema. Es la labor del abogado defenderlo. Está claro. Al acusado. No, está claro. Entonces le digo, ¿cómo es que él logra
que el poder prorrogarlo el poder, porque con el poder él maneja el banco, maneja la plata del club. Si es como yo creo que es, porque es una suposición, no tengo conocimiento, que el comité electoral supuestamente le dio a él una carta para que presentaran algunas instituciones, pero que el comité electoral no puede hacer eso. No está en su no es potestad el comité electoral. Está para vigilar procesos eleccionarios, nada más. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, eso es nulo. Él cuando llega dice, en noviembre va a haber elecciones. ¿Por qué se quedó? Es más, él dice que los mismos avalaron, firmaron. Puede ser. ¿Se recuerda usted cuando hubo los líos de la cooperativa? Sí, me acuerdo. $1,000,000 se debía. ¿Ya? Hicieron aparecer una resolución de asamblea, porque para hacer créditos el club Diez Trongues tiene que tener el visto bueno de una asamblea. ¿Ya? Aparecieron los documentos que se habían presentado a la cooperativa de una asamblea que nunca se realizó. Y los firmantes no tenían identificación. Entonces hay muchas cosas. O sea, yo también le puedo mostrar. A ver, pásame un papel. Mire, aquí está el impreso. Por favor, doctor, sigan parados en el artículo 17, inciso 14, y rapidito te la hago. Nosotros estamos por esto y por esto. Y aquí está, señor, se lo muestro. ¿Y usted tiene cuánto? 10 segundos para mirar. ¿Qué va a mirar? ¡Nada! Y lo mismo, ¿se acuerda del finado Carlito Chávez? En dos planas hacía informe económico de 10, 12, 15 millones de dólares. Y lo mostraba así. Y listo. Y lo volvió a agarrar y lo volvió a guardar. Claro. El señor Crespo el otro día hizo una pantomima de informe económico a la prensa. Él no tiene por qué hacer un informe a la prensa. Él tiene que hacer, de acuerdo a estatuto, un informe económico a una asamblea. ¿Por qué no lo llama asamblea? De acuerdo. Este sábado votan. Él calcula que son aproximadamente mil socios o mil personas. Dicen que regaló el 500 CDP. Que pueden estar... Perdón, 500 tigres de oro. Entonces... O sea, ¿tú crees que va a arrasar en las elecciones? Él no. A él no lo quiere ni su madre. Pero digo, en las elecciones, ¿no va a ganar Crespo? ¿El sábado no? ¿No gana? Yo creo que no. Ah, bien. Tiene que ganar con dos tercios, además, ¿no? Ojo. ¿Qué? ¿Dónde dice dos tercios? En el estatuto del Tigre. Discúlpeme, el estatuto del Tigre dice por mayoría. No pero, dice dos tercios. Pero habló de dos tercios. Pero este está, por eso te digo, está en bola. ¿Eh? Entonces, el estatuto de la federación dice que en asamblea será elegido el presidente de la federación por dos tercios. Pero es la federación. No puede haber una asamblea en Diez Trongues para elegir un presidente, excepto que lo elijan por aclamación, que ahora está prohibido. Como se eligió a Salinas. Correcto. Como se eligió a Tur. A la señora Inés. También. Yo no sé si la señora Inés tenía CDP o no. Porque bastaba con el del marido. Porque ellos son dependientes. Entonces, cuando se elige a Kur ni siquiera tenía CDP. No era ni socio del club. Era el prestamista del club. Entonces, se modifica por única vez el estatuto y se autoriza a que el ciudadano Kur Range sea elegido. De acuerdo. O sea, se pueden hacer muchas cosas. De acuerdo. ¿Vas a ir a votar el sábado? No, pues yo no soy socio. Ah, bien. No soy socio, ¿por qué iba a ir a votar? No, estoy preguntando, no te ofendas. Yo le estoy respondiendo. Ya, está bien. Ahora, pregunte usted. Sí. Lo que pasa es que yo, y usted no tiene la culpa, gringo. No, por supuesto, yo soy inocente. Es lo mismo que usted me trae a mí un ministro de Economía. Ajá. ¿Qué le voy a preguntar? Si no sé el tema. Si no, yo la verdad es que no sé nada del, entonces, del Tigre. Por eso que usted le da chance a alguien que venga y diga toda la sarta de cosas que pueda decir y usted no es capaz de interrumpirlo, porque usted no conoce el tema. Lo mismo, usted maneja todos los temas que son de coyuntura nacional, los cuales yo no tengo idea. Entonces, yo no podría hacer el trabajo suyo, porque no soy capaz de hacerlo, porque además no tengo los conocimientos. Lo mismo pasa en el fútbol. Por mucho que seamos hinchas, si no leemos las cosas, no vamos a saber. No, es verdad. Tiene entonces, él generalmente va a ese tipo de entrevistas donde la gente no pregunta, donde él va y cuenta lo que él quiere contar. ¿Eh? Porque si él contara siempre lo que hay que contar, no le escapa a los reporteros, no solo a los de nosotros. A todos los reporteros le escapa. Va, pone un tipo y se va. Usted lo busca en la calle, le pone el micrófono y se enoja. Entonces, algo no está funcionando, ¿no ve? Sí, seguramente algo no está funcionando. Bueno, Juan, lamento haberte molestado con la pregunta que te hice, pero la verdad es que... pero está bien. Si no, no hay pregunte usted lo que quiera. Cuando quiera vengo y usted me interroga si quiere. Hecho. Yo no sé cuántos son capaces de ir a que los interroguen. Sí, sí, es un tema. La intención hoy, ¿cuál era, Juan? No era ni mucho menos
decir que nosotros somos los que tenemos la razón o la verdad. Era simplemente la posibilidad de escucharlo para que él diga lo suyo, ¿no? Por eso, ¿no? Ese era nuestro espíritu, lo hemos hecho de esa manera. Entendemos que hay mucha gente del Tigre que posiblemente ve el programa y quizás va a ir a votar el próximo sábado. Qué mejor que tener claro, herramientas para decir, voto o no voto por él. Y la gente habla de los negocios supuestos que podría hacer eso. Yo no hago negocio. O sea, hay un tipo, solamente porque tengas una idea, que vende los CDP del club. Ese se lleva el 35% de comisión. Vale el CDP $3,000. Él gana por cada uno $1,000. Ese es un negocio. Seguro. Y ese viene heredado de la familia Salinas. Cuando hicieron el contrato. Uh-huh. A ver, yo no. Es un periodista. ¿Un periodista? Sí, ese que hace un negocio. Pues, sí. O sea, hay un montón de gente que defiende toda esta estructura. O sea, y si lo invito al periodista y viene, ¿puedo entrevistarlo o no? Pues yo me imagino que sí. Ah, ya. Porque usted me dice, no te metas donde no sabes. No, pero es que si no, sí. O sea, si va a venir, yo le dejo 10 preguntas para que usted se las haga. Bien, porque si no, usted no tiene idea. Bien. Por ejemplo, usted no sabía de eso. Pero dígame quién es el periodista y yo lo llamo ahora. Dígame quién es el periodista. Busque usted quién está encargado de la venta del CDP, pues por lo menos. Bien. Yo quería que usted me haga el trabajo, pero veo que no va a ser posible. Yo ando en otra. No es que dicen que ando haciendo negocio. Seguramente estoy buscando técnico para el Tigre. Nunca me metí en eso. Está bien. ¿Qué negocios puedo hacer en Die Strongs? El negocio que hacen todos, con los CDP. Cuando hay venta de los Tigres de Oro, todos los años hay venta de Tigres de Oro. Y el club destina publicidad para los Tigres de Oro. Alguna vez dijeron, aquí hay una factura, dijo un bellaco, ¿no? ¡Ay, ay! Y mirando la factura era mía. ¿Qué era? ¿Publicidad con publicidad? El radio o la tele? No, la televisión. Claro. Era publicidad, que yo hago los CDP. ¿Por qué no muestran la factura de todos los programas deportivos? Y de los otros que le dan CDP a canje, porque eso no dan factura. Eso tiene que andar vendiendo después los CDP en la calle. Yo cobro por lo que hago. Y si a mí me dan, bien. A mí no me dan publicidad de Salinas dejó de ser presidente del club, nunca más me dieron, porque la señora no me dio nunca mi publicidad. Y ese es el problema de ella, ¿no? Pero ese es el único negocio supuesto que hay en Die Strongs, por lo menos con mi persona, que me dan publicidad esos meses. Seguro. Así que yo no tengo ningún tipo de drama. Bueno, Juan, espero que la pase bien. No reniegue, por favor, no se ponga mal. Discúlpeme, yo me voy a poner mal por estos imbéciles, ya se van.